Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio, tú eres este mundo, este arcano mayor, el alma expuesta, libre, pura. ¿Qué nos quiere decir tu persona, Capricornio? ¿En qué estás pensando? ¿Qué deseas? No te engañes a ti mismo o a ti misma, ni a Dios ni a tus ángeles, que te escuchan. Y si esos deseos son realmente puros de corazón, se manifestarán. Veamos si hay un nuevo viaje, si hay alguien que esconde un sueño o más contigo, si ha estado pensando o si quiere aliviar sus lágrimas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo poder manifestarlo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que si os unís al canal Miembros Nivel Magia, tenéis una lectura que se hará real con Afrodita, una baraja maravillosa, y Los Ángeles. Un ritual para hacer que alguien vuelva contigo. Compartiré su amuleto y este mes también el de San Gabriel. Y un ritual de abundancia para la noche de San Juan. Empecemos, Capricornio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Qué es lo que siente, Capricornio? Magia, amigos. Secretos. Capricornio, ¿qué es lo que siente? Amigos, esto es intuitivo. ¿Qué siente? ¿Un secreto? ¿Un amor en espejo? ¿Un 11-11? Capricornio, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más, amigos? El as de bastos. ¿Qué siente? El juicio final. La reina de copas. Capricornio, en las noches también hay un reflejo del sol. Como dorados nos vestimos, amanecemos. La luna no tendría el reflejo o esta luz si no fuera por el sol, energía masculina y femenina. Y es lo que siento entre estas cartas. ¿Quién brilla tanto para ti, Capricornio, en esta próxima noche de San Juan? ¿O elige tú una? Haréis un ritual y vais a decretar que esta persona está a vuestro lado y que os queréis, os amáis con respeto y admiración. El 2 de copas, Venus y Cáncer, el matrimonio. Yo soy tú, aunque me esconda durante tantos días y noches. Reflejos del agua, amigos. Cáncer, una luna que precisamente es Cáncer. Luna llena. Unas de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Unas fantasías ardientes, permanentes. Un consuelo. ¿Alguien lo quiere? ¿O es más que ello?
bastantes perdones. Tiempo divino, dorado, amigos, esferas, luna y sol, Escorpio, Plutón, número 20, tú eres como ese 2 de copas. Brillas para esa persona, una gran mamá, papá, en la reina de copas. Y además a veces te sientas en tu sofá o en tu cama y empiezas a sentir algo extraño, como si esta persona pudiese hablarte o tocarte. Te ha llevado a buscar o a leer algo sobre las almas, llamas o las conexiones. No estamos hablando del mundo más físico o del científico, sino del espiritual. Sincronicidades, ¿tú lo sientes con él o con ella? La reina de copas, la vidente del tarot, el juicio final. ¿Alguien puede regresar contigo o empezar una nueva relación, Capricornio? Semanas de mucha agitación y sensualidad, y vas a encontrar este camino para reunirte, no solamente con tu persona, sino para rendirte. El arcángel San Gabriel que te mostraría en el juicio final, luz, para que puedas levantarte. Y no lleves ya nada más a cuestas, porque si queréis ser esto, Capricornio, lo haremos con verdad, justicia, liberación y reconociendo quiénes somos, el mundo. Parece que en esta carta estamos tocando. ¿Alguno de vosotros tocáis algún instrumento? ¿Tenéis relación con la música? Vamos a colocar Aries, Leo y Sagitario en este as de bastos. Cáncer en estas 2 cartas. Escorpio en el juicio final. ¿Qué más? Capricornio. San Miguel, San Rafael. Iluminadnos para Capricornio. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche, Capricornio? ¿Cómo te ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente, amigos? ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Miguel, San Rafael, Metatrón, iluminadnos para Capricornio. ¿Qué siente el Papa? Matrimonio, amigos. 2 de copas, el juicio final. Volveremos a vernos y puede que para ti, Capricornio, sea la segunda vez que te cases. Para algunos no ha sido el primer matrimonio. Quiero que la adaptéis a vuestra situación, el Papa. Tauro, acordaos de mí cuando tengáis que pedir consejo. No estoy hablando de mí, sino del Papa. Alguien dentro de tu círculo, una persona que sepa mucho de la vida, pídele consejo. Capricornio, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos, San Miguel? San Rafael, Metatrón, iluminadnos para Capricornio. ¿Qué es lo que siente? Amigos, lo sabía perfectamente, ¿entendéis? Completamente segura. Ya me conocéis. El 2 de copas. Quiero casarme contigo, Capricornio. Para algunos no será el único matrimonio. Algunos os habéis casado con anterioridad. El 2 de copas, el mismo reflejo de la luna y del sol. Venus en Cáncer, y esto es un matrimonio, amigos. Quiero una relación seria contigo. Abre las puertas de la magia y de las catedrales. Hasta para ti, Capricornio, puede ser una boda en una iglesia. ¿Qué más? ¿Quieres prometer ante Dios un amor como este? Hablamos de almas y de llamas. Esto es un 11-11, ya os lo he dicho, amigos. Yo soy tú. Sincronicidades a la misma altura. Como esposos. Mi copa de amor está aquí. Y necesito decirte también que yo me quiero tanto como a ti. No debemos perder nuestro amor propio y autoestima. ¿Por qué creéis que cada uno lleva una copa?
Precisamente es por eso, Capricornio. ¿Qué más? Capricornio, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? Iluminadnos para Capricornio. ¿Qué es lo que siente, guías? ¿Qué quiere deciros esta persona, Capricornio? Hay un amor bonito y profundo en el 2 de copas. Tenemos un 8 de espadas. Aliviad vuestra carga. Capricornio, ¿qué más? El carro. Esto sí alivia. La carga del 8 de espadas. El carro, salid de aquí, de las aguas más fangosas. Bloqueos, incertidumbre, miedos. Parece que algunos os habéis sentido muy atrapados con Géminis. Pensamientos oscuros, siniestros. El carro, una carta más espiritual, que os hace avanzar por un camino que sería el del Papa y el del 2 de copas, solo porque no tengáis comunicación, Capricornio. No te ates las manos, libérate. Y puedes en esta carta. No es una mujer destinada aquí a quedarse entre estas aguas o arenas movedizas. ¿Tú ves que esté completamente atada? No, Capricornio. El carro y guías os ayudarán para que tú encuentres respuestas y te sientas mejor. 8 de espadas, Géminis. El carro, Cáncer. ¿Qué más, Capricornio? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y quiere decirnos en este momento? Capricornio, guías, San Miguel, San Rafael, iluminadnos para Capricornio. ¿Qué siente el sol, amigos? Iluminadnos. ¿Lo veis? El sol. ¿Y si tuvieras el sol así y volvieses a ilusionarte, Capricornio, sabes qué vas a hacer? Además de ese ritual, coloca girasoles en tu salón. Yo ya lo hice y los he guardado. Como os comenté, me gustaría utilizarlos en algún proyecto manual artístico. El sol inunda vuestra vida. Leo, Arcano Mayor, número 19. Así me siento yo contigo. Y harás algo más. Las esferas doradas, este vestido, como el 2 de copas. Ponte algo dorado. Va a traerte suerte y abundancia. Puede ser un accesorio, un lazo, unas horquillas, una joya. Dorado. Capricornio, ¿qué más? Vamos a sacar 3 cartas más, Capricornio. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y quiere decirnos, guías. Amigos, tenemos aquí varias cartas. Si han de estar aquí, yo las dejo, amigos. Esto es intuitivo. Caballero de Pentáculos, mirad qué sol tan grande. Capricornio. ¿Qué más? Las voy a dejar, amigos. La fuerza para ti. Antes de empezar la lectura, voy a deciros algo. Cuando estaba de nuevo mezclando las cartas otra vez, mi inspiración o mi intuición me decía que dejase la fuerza. Lo que ocurre es que la fuerza es Leo y por eso he puesto la carta del mundo, porque os representa a vosotros, Capricornio. Magia pura hay aquí entre estas cartas. Alguien ha podido sentirse indeciso y precisamente esta carta eres tú. El 2 de pentáculos, Capricornio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me manejaré en este asunto? ¿Cuáles son estas respuestas? ¿Qué tengo que hacer para que mi persona esté cerca? También hay miedos, terrores entre estas cartas. Si tu persona tiene que separarse de alguien o ha tenido un divorcio en el amor, debemos ir con cuidado.
sobre todo si alguien no está preparado emocionalmente. La fuerza y una hechicera, la reina de bastos, girasoles junto con el sol, triunfo y victoria, sé paciente, Capricornio. Con la carta de la fuerza, domina no solamente tus instintos, sino todas aquellas maniobras o estrategias que hagas para estar con él o con ella, que te vea brillar, Capricornio. Tristezas, no las queremos para enamorar. Por supuesto que dentro de una relación de pareja hay días que estaremos mejor, peor, pero si se trata de captar la atención, sé como la reina de bastos. Tu fuerza se inclina hacia una naturaleza sensual, pero sabiendo bien cómo vas a iniciar cada uno de tus movimientos con esta fuerza. Claro que le gustas mucho, Capricornio. Caballero de copas, Acuario y Piscis, voy a declararme ante una reina. Poder tenéis. Caballero de pentáculos, Virgo y Leo, un apuesto caballero. ¿O esta persona os gusta tanto, Capricornio? ¿Os ha ilusionado? El sol, ¿de frente o en mi cara? El sol y las esferas y la luna muy presentes en esta lectura. Contigo quiero tener un noviazgo, una relación seria, un matrimonio, el dos de copas. Y yo podría haber hecho o guardado la carta. Cuando sé que deben de estar aquí, están. Y lo mismo ocurre en una lectura privada. El Papa, Tauro, número 5. Aquí hay una relación a muy largo plazo. Capricornio. Algunos encontraréis a esta persona antes, estaréis en un plazo de unos meses. Me refiero a que va a durar mucho en el tiempo. Sigue estos consejos, Capricornio, y que así sea para vosotros. Gracias por estar aquí. Decidme quién es esta persona y qué sentís por ella. Si os ha ilusionado tanto como la carta del sol. Benditos seáis, amigos. Que Dios y vuestros ángeles os ayuden. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos.